vamos a contar lo que ha pasado. Una propuesta de Vilaúcis de una charla, un curso, un taller, una capacitación muy interesante para vendedores de salón. Lo contaba el presidente de la UCIS, estuvimos charlando con quien tuvo a cargo este curso, esta capacitación, que realmente fue muy interesante. Recién me lo contaban los chicos que asistieron a hacer la entrevista, solo con escuchar una parte de la capacitación, bastó para que ellos notaran lo bien armado que estaba el curso. Luis Campomagno, el especialista que se encargó de esta capacitación. Es un curso muy entretenido y dinámico, donde la gente participa, se va muy contenta, se lleva muchas herramientas. Como por ejemplo, ¿qué le podemos contar? ¿Qué se aprende en un curso así? Y la pregunta sería doble, ¿qué es necesario aprender? Bien, ¿qué se aprende y qué es necesario aprender? Sobre todo que la venta no es despachar mercadería, sino que es interpretar un proceso donde tiene tres etapas, que es la rotura de hielo, el análisis de necesidades y el cierre de la venta. En cada una de las etapas se implementan distintas herramientas que tienen que ver con un tratamiento en el comportamiento del consumidor, tomando en cuenta los dos hemisferios, el izquierdo es la razón y el derecho es la emoción. Luis, imagino que transitando particularmente la provincia de Córdoba, podríamos decir, o estos valles turísticos, te das con la situación de mucha gente que no está capacitada, ¿no? Sí, sinceramente, bueno, yo estoy en 55 localidades de la provincia de Córdoba y algunas provincias del país, con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y con la Federación Provincial de Córdoba, IDEC. Y la verdad que sí, es sorprendente porque hay muchísima gente que tiene absolutamente ignorancia, y en el buen sentido de la palabra, porque no conocen ninguna de las herramientas de las que vemos en la capacitación, y lo que hacen es hacer lo que hacen todo el tiempo, cosas iguales, no hacen cosas diferentes, por lo tanto no consiguen resultados diferentes, y están muy prendidos con el tema de la crisis, 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 crisis. Imagínate un vendedor que tenga la mentalidad de crisis, no vende. Y cuando vienen estas capacitaciones y ven que se pueden implementar un montón de herramientas muy nuevas que tienen que ver con la neuroventa, se van impactados, felices y con muchas ganas de implementarla. Por eso es bueno también que los dueños de los comercios vengan. Porque si el dueño del comercio viene y ve el entusiasmo del vendedor y después se ajusta y lo acompaña al vendedor en ese crecimiento, es fabuloso. Ahora, muchas veces me cuentan los chicos que van al comercio y el comerciante le dice, y no, pero ahora no apliques eso porque en realidad es muy nuevo. No, es fundamental. Todas las herramientas con las cuales se van en las capacitaciones las tienen que incorporar. Mucha gente que cree que sabe todo y es cuando uno peor está. Exactamente, por eso es cuando más rápido caes. Uno siempre tiene que seguir aprendiendo, hay técnicas que son muy nuevas, hay cosas que se han descubierto muy nuevas y eso cuando uno lo aplica en la venta. Imagínense que lo que compran son seres humanos. Y uno compra por razón o por emoción, pero generalmente es por emoción. Si sabemos utilizar técnicas que nos permitan llegar a la emoción de esa persona, de ese cliente, obviamente que el resultado va a ser mucho más grande. Indudablemente esa capacitación es más importante si la zona es turística, ¿no? Exactamente, pero igual en todas las zonas es importante, porque la zona turística tiene una característica particular, la zona que es rural tiene otra característica particular, la zona industrial también, todas lo pueden incorporar porque en realidad es una técnica muy nueva, parte del desarrollo yo mismo, conjuntamente con un neurólogo y conjuntamente con un economista, entonces como que tiene un mix de todo. Bien, son técnicas bastante completas y bastante novedosas. ¿Cómo le están llevando los chicos hasta ahora? Hasta ahora espectacular, la verdad, sorprendido positivamente porque se acordaron de todo lo que vimos en el módulo de ayer. Técnicas no son fáciles de acordarse, sí la incorporan después de 3 meses de implementarlas todos los días, pero ellos ya hoy se acordaron de todos, vinieron todos muy entusiasmados y están trabajando ahora en equipo para después hacer el roleplay, que es la presentación en el escenario, que es llevar una situación ficticia a una realidad máxima posible. Se va a ver un comprador, un vendedor, y vamos a empezar a evaluar cómo implementan las herramientas que vieron y qué no implementan. ¿Cree que se puede repetir esta capacitación? Yo siempre sugiero que se repita, de hecho se hace varias veces en muchas localidades, y hay cursos como claves para generar clientes, retención de clientes, cursos muy lindos que también son necesarios porque eso te permite incrementar la cartera de clientes que tenés en el negocio y saber cómo lo tenés que retener, porque te cuesta mucho más caro perder un cliente que conseguir uno nuevo.